Muy buenos días, tengan todos. Sean bienvenidos a esta charla Darwin, el secreto de la evolución, a cargo del señor Martín Bonfil. Para unas indicaciones generales, al final, para poder sellarles el pasaporte, necesitamos que entreguen las evaluaciones completas. La amarilla para entregársela al señor Martín y la blanca para el funcionamiento del Congreso. Vamos a estar, pueden salir al final por la puerta izquierda, acá de este lado, para poder sellarlos. Eso sería todo. Buenos días, muchas gracias. Pues nuevamente, para quienes no me conozcan, soy Martín Bonfil, vengo de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de una dirección general que se dedica justamente a la divulgación de la ciencia. Y bueno, para mí es un privilegio siempre poder venir a estos congresos y platicar un poquito con ustedes. Y bueno, esta charla ya la he dado, pero a mí me gusta darla porque es un tema que me parece importante. Y es pues, precisamente la evolución y la vida de Charles Darwin. ¿Por qué es tan importante esta idea? Los biólogos nos gusta mucho citar esta frase de Theodosius Dobzhansky, que fue uno de los grandes evolucionistas del siglo pasado. Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. La evolución es la columna vertebral que organiza todo el pensamiento biológico, junto con otras grandes ideas como la teoría celular, pero la teoría evolutiva es básicamente el principio organizador más importante. Y les voy a platicar un poquito la vida de Darwin junto con sus ideas. Darwin nació en 1809, hace más de 200 años. Celebramos hace poquito su bicentenario. Él era hijo de una familia acomodada, tenía allí una hermanita. Sus padres eran un médico de buena familia, de buena posición. Bueno, esta era su mamá, Susana Wedgwood. Su manera de pensar biológica y acerca de la evolución no salió de la nada, porque su abuelo era un escritor muy famoso, Erasmus Darwin, era un pensador, era un filósofo, poeta, bueno, en fin. Y él había pensado sobre la evolución, ya Erasmus, el abuelo, había pensado sobre la evolución y había escrito un libro que se llamó Zoonomia, que eran las leyes de la vida orgánica, ¿no? Y él ahí pensaba un poco sobre la evolución, también escribió un largo poema sobre la evolución, pero bueno, no había logrado explicar la evolución de una manera satisfactoria, pero ya por ahí venía el pensamiento darwiniano. La mamá de Darwin murió cuando él era muy joven, era un niño pequeño, probablemente pues eso también influyó en su manera de ser, en su personalidad. Se tuvo que ir después a una escuela, a un internado. Y bueno, en esa época el problema de la evolución era cómo era que las especies cambiaban, o como decían en esa época, se transmutaban. Porque nosotros, si vemos el mundo biológico, bueno, ¿a quién se lo vengo a decir, verdad? Aquí a los costarricenses, pues hay una gran diversidad, ¿no? Las formas de vida son tan diversas y tan asombrosas que uno no deja de asombrarse, ¿no? De sorprenderse, de ver toda esta diversidad. Y la pregunta es, bueno, ¿de dónde sale toda esa diversidad? Por ejemplo, sabemos que tenemos, una de las cosas que ha hecho el ser humano es criar animales que tienen ciertas características. Entonces, por ejemplo, hemos logrado tener ovejas que producen más lana que otras. Hemos creado, no solo la naturaleza puede crear variedad, sino también el ser humano logra crear variedad, como estos perros. Creo que son estos perros mexicanos que no tienen pelo, aunque no sé, no estoy muy seguro si es la raza, porque los veo un poco raros. Pero hay perros que tienen mucho pelo, hay perros que no tienen pelo, hay perros grandes, hay perros chiquitos, incluso muchas de las verduras y frutas que consumimos, pues hay una gran variedad de jitomates, como ven aquí en México le llamamos jitomate, porque el rojo se llama jitomate y el tomate es otra verdura que es verde, pero bueno, ya sé que en todo el mundo le dicen tomate, pero para nosotros es jitomate. Esos tomates o esos frutos son producto también de que el humano ha ido escogiendo las variedades que le gustan más, y sabemos que los genes de esos jitomates pueden alterar
la forma como se desarrolla el fruto. Entonces hay una gran diversidad de formas en animales, en plantas, que se producen en la naturaleza o que el hombre puede producir. Bueno, de repente hay unos tomates ahí medio extraños que surgen, pero bueno, no le hagan mucho caso. El maíz, por ejemplo, que es tan importante en nuestras culturas, es un producto humano. Este es el ancestro del maíz, el teosintle o teosinte, que era una hierbita pues, que producía unos cuantos granitos ahí raquíticos. Y lo que ha hecho el ser humano es ir seleccionando las variedades que producen granos más grandes y en mayor cantidad, etcétera. Entonces, pues digamos, en cierto modo el maíz que consumimos es un producto artificial del ser humano, ¿no? Que hemos ido desarrollando a lo largo de cientos de años. Y bueno, muchas frutas, ¿no? Que comemos, estos son los ancestros de muchas de las frutas tan deliciosas que comemos. El ancestro de la banana, pues miren nada más, lleno de semillas. El del la sandía, no, watermelon es sandía, ¿verdad? Este es el del maíz, el teosintle, el de la berenjena, el de la zanahoria, pues es una simple raíz que probablemente se podía comer, pero no es nada de lo que merecemos. Estas son de las coles, brócoli, etcétera. Si se fijan, los ancestros no tienen nada que ver con lo que comemos ahora. Entonces, esta idea de que comemos productos naturales, pues realmente son productos de la actividad humana, pero se pudieron producir gracias precisamente a esa variabilidad que hay en la naturaleza. Y entonces, en la época de Darwin, las preguntas que había que contestar era, bueno, por un lado, ¿de dónde vienen los seres vivos? Pero, ¿por qué hay tanta diversidad? ¿Por qué hay tantas variedades de seres vivos tan distintos? Y bueno, ¿desde cuándo existen estas variedades? ¿No? Porque algunas sabemos, digo, las razas de perros sabemos que se han ido desarrollando, algunas sabemos cuándo. Ahora, por ejemplo, se está desarrollando esta raza de cerditos para mascotas, chiquitos, los mini pigs, pero todavía no se logra desarrollar bien, entonces de repente crecen y bueno, es un desastre si tienen una mascota, un cerdo de 100 kilos. Y no se sabía si aparecían o desaparecían estas especies, ¿no? Estas variedades, cuál es la historia de esos seres vivos. En la época de Darwin había dos posturas, la de que las especies no cambian y la de que sí cambian a lo largo de la historia, ¿no? Y se estaba discutiendo, las evidencias acerca del cambio pues eran, por ejemplo, los fósiles, ¿no? Ya se conocían estos fósiles que eran pues, huesos, esqueletos de antiguos seres vivos que habían existido evidentemente, pero que ya no existían. Y eso indicaba que había cambios, ¿no? O por lo menos que aparecían y desaparecían las especies. Había la visión religiosa en que Dios creó a los seres vivos y los creó de una manera y no cambian. Entonces, ¿cómo explicaban los fósiles? Bueno, y creó a Adán y Eva, ¿no? Y puso los animales a su servicio. Bueno, la explicación para los fósiles de dinosaurios, etcétera, era que eran animales que no habían subido al arca de Noé y pues no se habían salvado, ¿no? Y ya esa era una manera de explicarlo. Entonces, había estas dos explicaciones que constantemente competían. El famoso Lamarck, Jean-Baptiste, bueno, no lo voy a pronunciar, le conocemos como Lamarck, ¿no? Fue un pensador francés que propuso una idea para explicar cómo iban cambiando las especies. Él estaba convencido de que cambiaban y él propuso esta idea que es muy instintiva y que muchas veces los niños en la escuela la tienen y cuesta trabajo mostrarles que no es así. La idea de Lamarck era que los órganos que se usaban se desarrollaban. Todos sabemos que si hacemos ejercicio nos crecen los músculos. Entonces, por ejemplo, estas jirafas iban comiendo la hierba, cuando se iba acabando la hierba de abajo, pues iban comiendo la hierba de más arriba, que casi no alcanzaban, y al hacer el esfuerzo para estirarse, pues se les iba estirando el cuello y después sus hijos, sus descendientes ya nacían con cuellos más largos, ¿no? Esto implicaba que si yo adquiero una característica, un carácter, como decimos en biología, lo podía heredar. Entonces, bueno, ahora suena un poco tonto porque todos sabemos que si yo hago mucho ejercicio y me pongo así, mis hijos no van a nacer musculosos. Pero bueno, también había cosas que sí se heredaban, por ejemplo, la calvicie, el color de la piel. Entonces, bueno, la idea de Lamarck parecía razonable, pero hoy sabemos que no funciona. Si la sometemos a prueba, si le cortamos la cola, como se hizo en algunos experimentos a ratones durante generaciones y generaciones, nunca nacen hijos sin cola.
entonces no se heredan los caracteres adquiridos. Para la época de Darwin, bueno, esto es un poquito antes de su época, hubo grandes desarrollos, por ejemplo, el barón de Humboldt, que recorrió el mundo y en particular recorrió Latinoamérica y tomó muchos datos, hizo muchas observaciones, muchos escritos. Fue un pionero de lo que hoy llamamos la biogeografía, por ejemplo, este famoso esquema en uno de sus libros donde él dibuja el monte Aconcagua y relaciona la altura y las condiciones atmosféricas y geológicas con el tipo de vida que había en cada zona, ¿no? Tanto vegetal como animal. Entonces empieza a relacionar la existencia de los seres vivos con las condiciones ambientales. Y este esquema es así como el precursor de la biogeografía. Posteriormente, Charles Lyell, que fue maestro de Charles Darwin, desarrolló la geología, la ciencia de la geología, la inventó, digamos, en su libro Los Principios de Geología. Y esta ciencia de la geología, de que la Tierra podía cambiar también, porque la Tierra no está fija, la Tierra está viva, hay erupciones, hay terremotos, hay derrumbes, hay inundaciones, y cambia a lo largo de los milenios la faz de la Tierra. Entonces la Tierra también, digamos, evoluciona en este sentido, porque también había la posición de que la Tierra no cambiaba, el fijismo, y la postura de que sí cambiaba. Lyell ya dejó clarísimo en su trabajo que sí cambiaba. Entonces estas ideas fertilizaron la mente de Darwin. Él, bueno, ya como un muchacho se metió a estudiar medicina, como le indicó su papá, porque pues hay que estudiar lo mismo que el papá. No le gustó, era un pésimo estudiante, se desmayaba cuando veía sangre, se escapaba de la escuela para irse de cacería. Entonces, era un fracaso como estudiante de medicina. Entonces el papá se enojó, lo regañó, le dijo, pues te vas a ir a estudiar teología en Cambridge. Lo mandó, pero tampoco era lo suyo. Y bueno, total que este muchacho que parecía destinado al fracaso, parecía un bueno para nada, pero que tenía una mente muy curiosa, le gustaba coleccionar cosas, entre ellas escarabajos, rocas. Era muy estudioso, pero no de lo que a él le interesaba, no lo que querían los maestros que estudiara, y leía mucho. Entonces, pues parecía que sus únicos intereses eran leer y hacer experimentitos o coleccionar cosas. Entonces, pues eso no servía para nada. Entonces, surgió la posibilidad de que el muchacho hiciera un viaje en un velero del gobierno inglés, el Beagle, que iba a explorar, iba a dar la vuelta al mundo para afinar algunos detalles de mapas, de corrientes, etcétera, para recopilar información para el gobierno, que ya saben que había el imperio inglés que dependía mucho de la navegación. Y pues pareció una buena oportunidad, lo invitó una persona que lo conocía, uno de sus profesores, lo recomendó, dijo, bueno, yo creo que le haría bien a este muchacho, bueno para nada, pues irse 5 años a dar la vuelta al mundo y que aprenda algo y que piense y que se forme un poquito. Así que se fue, el viaje duró de 1831 a 1836, este es un famoso grabado del Beagle ahí en Brasil. Salió de Inglaterra, pasó por África, llegó ahí a Bahía en Brasil, Río de Janeiro, pasó aquí a Uruguay, llegó hasta la punta de las Américas y luego regresó por el otro lado, por Chile, Perú, las famosas Islas Galápagos, donde recopiló, bueno, Darwin fue recopilando muchísimos datos y muchísimos especímenes geológicos, zoológicos, botánicos, porque él era el naturalista de a bordo, digamos, esa era su tarea. De las Islas Galápagos se pasaron aquí a Australia, a los archipiélagos, las Islas Mauricio, volvieron a pasar por África, volvieron a venir aquí a Brasil y luego ya regresaron a Inglaterra. Entonces, en esos 5 años, Darwin leyó mucho, pensó mucho, recopiló mucha información, observó muchas cosas, pero en las Islas Galápagos es donde recopiló varios datos especialmente importantes, porque en esas islas hay mucha diversidad dentro de un espacio muy pequeño, y eso lo hizo ponerse a pensar, ¿no? Por cierto, Darwin le repugnaba la esclavitud que vio en su viaje, ¿no? Era un pensador más o menos moderno para su época. Y bueno, Darwin había dejado ahí un pendiente, porque él tenía una prima que se apellidaba Emma Wedgwood, y pues como que ya saben, los primos de repente tienen ahí cierta atracción. Emma Wedgwood, que era prima por el lado materno, viene de una familia también muy, muy rica,
que fabricaban cubiertos y vajillas. Todavía existen las vajillas Wedgwood, como pueden ver allí. El otro día fui a un restaurante y tenían cubiertos Wedgwood y yo me emocioné porque dije, ah, la familia de la esposa de Darwin. Cuando regresó Charles Darwin, él había enviado un montón de especímenes, pues decidió casarse y se casó con la prima, ¿no? Se casó con Emma. Lo pensó mucho, la verdad es que él como que no quería casarse. Hay una famosa lista en uno de sus cuadernos donde él pone los pros y los contras, y entre los pros dice, bueno, tengo alguien que me acompañe en mi vejez, alguien que me haga la comida, etcétera. Pero los pros, los contras es que pues no voy a poder estar solo, no voy a tener tiempo para leer, voy a tener que prestarle atención, voy a tener que tener hijos y atenderlos. Y decía, bueno, de todas maneras es mejor que tener un perro. Entonces decidió casarse. Pero la verdad es que fue un matrimonio bastante feliz. Tuvieron muchos hijos. Se fueron a vivir primero a Londres y luego se mudaron a un pueblito que se llama Kent. ¿Se llama Kent? Ahorita les digo cómo se llama. Y bueno, es muy curioso porque Darwin como que inmediatamente dijo, ya terminó mi juventud, se dejó la barba, empezó a actuar como un señor ya mayor y al mismo tiempo empezó a estar enfermo y se volvió un viejito muy rápido, ¿no? Como que dejó de considerarse a sí mismo joven. Y bueno, en todos estos años, de 37 al 57, 20 años pasó Darwin pensando en lo que había visto y analizando los datos y analizando los especímenes que había traído, que había mandado a muchos de sus colegas botánicos, zoólogos, arqueólogos, etcétera. Y bueno, entre las cosas que él empezó a leer fueron las ideas de Thomas Malthus, que era un pensador que había escrito un ensayo sobre la población en donde él decía: la producción de alimentos aumenta muy lentamente, pero la población aumenta exponencialmente. Entonces va a llegar un momento en que la comida no alcance y va a haber una lucha por la comida y van a sobrevivir pues, los que logran conseguir comida y los que no, pues se van a morir de hambre. Él predecía estas cosas y Darwin lo leyó. Y esta idea de la competencia por la comida se quedó en la mente de Darwin y después la aplicó, ¿no? Este ensayo sobre los principios de la población. Darwin también observó esta variabilidad de la que hemos hablado, pero con mucho detalle en sus viajes, en especial en las Islas Galápagos, como les decía, encontró muchos pinzones que tenían, bueno, estos no son pinzones, pero es un ejemplo que puse de pájaros, que se parecen mucho, pero difieren en detallitos. Entonces, pareciera que los pudiera uno ir acomodando por cómo fueron cambiando el color de la alita o el tamaño del pico. Entonces, como que parecen familiares, ¿no? Entre ellos, parecen estar relacionados. Y Darwin sabía que los criadores, por ejemplo, de palomas, podían producir variedades de palomas muy curiosas, algunas que parecían pavos reales, otras que inflaban el buche, otras que se hacían bolita y las podían lanzar como bolas de boliche. Y él sabía que esas se habían producido gracias a que los granjeros seleccionaban a los individuos que tenían estas características y los cruzaban entre sí, igual que se habían producido las variedades de perros, que como les digo, razas tan distintas como estas dos, pues pertenecen a la misma especie y en principio se pueden cruzar, aunque es un poco difícil en la práctica. Entonces, bueno, a lo largo de esos 20 años, Darwin en 1837 hizo un esquema, tuvo una idea y dibujó este esquemita y dijo, yo creo que, y ese fue la raíz de su gran idea. En todo el libro del el origen de la vida, el origen de las especies, el único esquema que aparece es este árbol, ¿no? El árbol de la vida, el árbol de la evolución, y eso es la semilla de la idea de Darwin para explicar el proceso de evolución. Él observó esta variabilidad, estas diferentes adaptaciones que tienen los seres vivos para sobrevivir mejor en su ambiente, esos sí son los pinzones. Y bueno, la idea que había hasta ese momento era la de ya se aceptaba que cambiaban los seres vivos, o se estaba aceptando, pero se pensaba que cambiaban en una dirección. Entonces se hablaba de la gran cadena del ser, ¿no? En que los seres iban evolucionando para acercarse a lo divino, y por ejemplo, el ser humano era pues la cumbre de la evolución o de ese cambio. Después estaban los ángeles y luego los arcángeles y hasta arriba estaba Dios, ¿no? Entonces, después del ser humano lo que seguía era ser santo y después pues los ángeles, etcétera.
Entonces, desde el lodo y los animales inferiores como las lombrices y eso, se pensaba que iban surgiendo especies más evolucionadas, pero en una dirección para mejorar. Al estudiar los pinzones de las Galápagos, Darwin vio, pues más bien que podía acomodarlos como en familias y podía ver quiénes eran hermanos y quiénes eran primos y quiénes eran tíos segundos, y podía como describir cómo probablemente este pico tan grande había surgido de un pico un poquito menos grande, igual los colores del plumaje, el tamaño del ave, etcétera, y probablemente había un ancestro allí anterior a todos. Este es uno de los grandes problemas al enseñar evolución, porque tendemos a pensarla lineal en vez de pensarla como un proceso ramificado, ¿no? Los seres vivos no evolucionan en una dirección, evolucionan en todas las direcciones al mismo tiempo. Entonces esta idea del árbol que Darwin tuvo se volvió muy importante. Este es un grabado ya posterior del árbol de la vida de Ernst Haeckel. Ha habido muchos dibujos de los árboles. Este es el árbol de la vida, más moderno. Por ahí aparece la evolución de todos los tipos de seres vivos de los cinco reinos famosos. Si se fijan, por ahí está el ser humano representado por Darwin. algunos árboles de la vida. Hoy el árbol de la vida lo estamos entendiendo mejor, estamos entendiendo que es más complicado, tiene ramas que se cruzan unas con otras, que eso ya es como muy extraño. A lo mejor no tiene un solo tronco, sino muchos troncos que se mezclaron. Entonces se está convirtiendo como en una red el árbol de la vida, se está enredando, pero la idea básica persiste, ¿no? Que la evolución es un proceso que se va ramificando. Este es un árbol de la vida mexicano muy bonito. Hoy sabemos que hay tres grandes dominios: las bacterias, los arquea y los eucariontes, y dentro de estos están hongos, animales, plantas y protozoarios. Pero basta del árbol de la vida. Más árboles de la vida, me emocioné. Mientras tanto, Darwin pues seguía con su familia, seguía teniendo hijos, seguía en su materia. También Emma Wedgwood se puso viejita muy rápido. Bueno, yo creo que pero miren, o sea, ya se ve así como un señor mayor, ¿no? Tuvo siete hijos. Una de esas hijas, muy querida para él, Annie, se murió de una infección respiratoria, y eso lo golpeó mucho a Darwin. Darwin era una persona religiosa cuando era joven. Empezó a tener dudas cuando estudió teología. Sus dudas se profundizaron cuando viajó en esos 5 años, porque empezó a ver cosas que no coincidían con lo que decía la Biblia, y entró en un gran conflicto. Él de veras tenía mucho conflicto, y cuando murió su hija fue cuando dejó de tener fe, ¿no? Él dijo: no puede haber un Dios que me quite a mi querida Annie, y sufrió y lloró y perdió la fe, y eso a él le causaba mucho conflicto, y también a su esposa, que era profundamente religiosa. Hay una carta muy conmovedora en que Darwin le escribe a Emma y le dice: no sabes cuántas noches he llorado pensando en ti y en cómo te voy a angustiar, porque bueno, si él no creía y Emma sí, pues Emma iba a ir al cielo y Charles Darwin no, y decía: no vamos a estar juntos, pensaba ella, ¿no? Y a él le angustiaba ver que ella sufría por eso. Pero bueno, la verdad es que perdió su fe. Y bueno, fue desarrollando todas estas ideas, y de pronto un día en 1858 le llegó una carta, y esa carta era de un muchacho más joven, bueno, un señor más joven, Alfred Russel Wallace, que había hecho, bueno, él era naturalista, había hecho un viaje alrededor del mundo, había recolectado muchos especímenes, había observado muchas cosas, y había escrito sus ideas sobre la diversidad de los seres vivos y cómo cambiaban las especies. Lo escribió y dijo: pues se lo voy a mandar a alguien que sepa de esto, a ver qué opina de mis ideas, y se lo mandó a Darwin. Entonces Darwin, en el desayuno, le llega este sobre, lo abre, lo empieza a leer, y se le caen los pantalones, porque dice: me ganó la idea, ¿no? Esta es la idea que yo tenía, pero ya la escribió él y me la mandó, y ahora ¿qué hago? Porque si digo que yo tuve la idea primero, pues no me van a creer, porque yo no la he escrito, y este señor ya la escribió. Y entonces entró en un gran conflicto. Bueno, es una historia verdaderamente dramática. El chiste es que, aconsejado por sus amigos y después de pensarlo mucho, lo que decidió Darwin es sí revelar que él había tenido la idea, que él había trabajado durante 20 años. Rápidamente escribió un resumen, que es ese libro así de gordo que se llama El origen de las especies, porque él lo que quería era escribir así como 17 tomos, ¿no? Típico. Y presentaron los dos trabajos simultáneamente, los de Darwin y el de Darwin y el de Wallace, en una sesión de la teoría lineal, de la sociedad lineana,
en primero de julio de 1858. Y es la teoría de Darwin y Wallace, pero al pobre Wallace la verdad es que siempre lo olvidamos, pobrecito. Al año siguiente se publicó El origen de las especies. Ustedes seguramente han oído que la primera edición se agotó el mismo día que salió, porque era un libro ya muy esperado. Este es el título: sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia. En esa época se estilaban los libros con títulos largos. E inmediatamente causó revuelo, hubo gente que se burló, que se indignó, lo ridiculizaron, ya saben ustedes. ¿Cuál es la gran idea de Darwin? La gran idea de Darwin es la selección natural. Vamos a ver qué tal la manejan ustedes. Esta es un matraz que contiene bacterias en un medio de cultivo. Si yo le añado antibiótico a ese medio de cultivo con bacterias, ¿qué va a pasar? Pues que se van a morir las bacterias, ¿no? Eso todos lo sabemos. Pero también sabemos que no necesariamente se van a morir todas. A lo mejor hay algunas que sobreviven, y esas que sobreviven, pues aunque siga ahí el antibiótico, se van a empezar a multiplicar y al rato ya va a haber bacterias, pero que todas son resistentes al antibiótico. Por eso hay que usar los antibióticos correctamente. Si empezamos un tratamiento y no lo terminamos, dejamos que sobrevivan las que aguantaban más y las seleccionamos y las vamos haciendo más resistentes cada vez. Entonces hay que tomarse el tratamiento completo y solo hay que usar antibióticos cuando de veras se necesite, porque si estamos usando antibióticos cuando no se necesita, por ejemplo para una gripe, pues estamos ayudando a seleccionar bacterias resistentes. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Estas bacterias que lograron resistir al antibiótico ya estaban aquí desde antes de poner el antibiótico o aparecieron aquí debido a que pusimos el antibiótico? A ver, levanten la mano los que piensan que las bacterias ya estaban aquí desde antes de poner el antibiótico. Ok, ahora levanten la mano los que piensan que no había bacterias resistentes aquí y después de poner el antibiótico se volvieron resistentes a estas bacterias. Ay, son muy poquitos. Bueno, eso quiere decir que sí han estudiado su evolución, porque, miren, ahí tenía las dos opciones, ¿no? ¿Ya estaban desde antes o no estaban? La respuesta correcta, por supuesto, es, debería aparecer ahí una cruz, pero no aparece. Déjenme ver. No, quién sabe qué le pasó a mi cruz. Pero bueno, aparecía un tache aquí, porque no cambian las especies según sus necesidades. Esa es la idea de Lamarck. Pero la idea de Darwin es que ya existían esas variantes, había muchas variedades de bacterias, algunas resistían un poquito más el calor, otras resistían un poquito más el hambre, algunas resistían un poquito el antibiótico, hay diversidad y de pronto cuando cambia el ambiente, porque hay antibiótico, se seleccionan las que están mejor adaptadas y son estas. Pero ya existe la variabilidad genética desde antes. No aparece en el momento en que se necesita, porque entonces pues sería padrísimo, la vida sería como en las caricaturas, ¿no? Que nos adaptamos. ¿Cuáles son los tres requisitos para la evolución? Que haya características que se pueden heredar de padres a hijos, que haya variabilidad en la naturaleza, es decir, que haya diversas características en los diversos individuos, y que haya un ambiente que selecciona a los individuos, ¿no? Que les pone retos y que solo los que logren sobrevivir esos retos pueden tener descendencia. Es muy conocido el ejemplo de las palomillas en Inglaterra, que cuando tenían coloración blanca les permitía ocultarse por mimetismo de las aves en la corteza de los árboles, pero que cuando se desarrolló la industria y se tiñeron de carbón todos los árboles, las polillas se volvieron negras para adaptarse, ¿no? Y fue porque los pájaros pues lograban comerse las polillas blancas que destacaban en los árboles llenos de hollín. Pero las que por casualidad eran un poquito más negras, pues lograban pasar desapercibidas y los pájaros fueron seleccionando a las polillas para que se volvieran negras, ¿no? Es un ejemplo clásico de adaptación evolutiva. Aquí está la polilla negra que casi no se ve. Una de las cosas que hay problema con hablar de evolución es que la evolución no es un proceso que ocurra en individuos, sino que ocurre en poblaciones. Se necesita tener un pensamiento poblacional para entender la evolución. Y eso a veces les cuesta trabajo a los niños.
Porque uno piensa que un individuo muta y entonces ese mismo individuo se convierte en una tortuga mutante o lo que sea, ¿no? También, o sea, son mutantes, acuérdense. En las caricaturas vemos que un mismo individuo muta y se transforma en otro distinto. Entonces, si yo muto, me voy a convertir en un monstruo. No, y eso no es cierto, no funciona así. Las mutaciones ejercen sus efectos a través de las generaciones, a través de la descendencia. Y entonces solo se pueden observar en poblaciones. Los individuos tienen distintos genes unos de otros, y lo que trabaja la evolución es en la distribución estadística de esos genes en la población, ¿no? Y esa distribución es la que va cambiando a lo largo de la evolución. No se sabía cómo era el mecanismo en la época de Darwin, no se conocían los genes. Después este monje Mendel descubrió los genes a través de sus experimentos con chícharos. Hoy sabemos que la base de la transmisión de los caracteres de padres a hijos está en el ácido desoxirribonucleico, ¿no? en los genes que están hechos de esta sustancia. Pero bueno, en la época de Darwin no, él propuso alguna explicación de la herencia que no era muy, era un poco rara, y bueno, por supuesto no era correcta. Pero hoy definimos la evolución así: el cambio en las frecuencias de los genes en una población. Si van cambiando la distribución de ciertas variantes de un gen en una población, decimos que está evolucionando, está cambiando esa población. Esto, por ejemplo, es en una población humana, no, en una población de, no sé de qué sea, de algún animal. Ah, por lo visto de, sí, de algún animal. Pues había más individuos de color pardo, pocos individuos amarillos y casi ninguno de color claro. Se destruye el bosque, cambia el ambiente, y entonces después de 50 años se encuentran que hay más individuos de color claro y muy pocos individuos pardos. Entonces cambió la distribución de los genes para el color de el cuerpo de estos animales. Eso es evolución. Por eso también encontramos diferentes colores y diferentes distribuciones de los colores de piel, de ojos, de cabello. La melanina tiene que ver con todo eso y tiene que ver con el ambiente. En los ambientes donde hay más radiación solar, la piel tiende a ser más oscura. Hay mayor frecuencia de genes para piel oscura. En las regiones con poca radiación solar, pues hay poca frecuencia de genes para piel oscura y mucha más frecuencia de genes para piel clara y para ojos claros. Entonces, así funciona la selección natural. A partir de la variabilidad que existe desde antes, el ambiente va seleccionando las variedades mejor adaptadas y luego estas van teniendo más descendencia, mientras que las peor adaptadas van teniendo poca descendencia, y después de un tiempo ha cambiado la distribución de los genes en esa población. Entonces, esa es más bien la idea de la selección natural. Hoy podemos... bueno, esto ya lo había yo dicho. Hoy se entiende mucho mejor, ¿no? Los factores, cómo las proteínas que producen los genes pueden afectar los cambios en las características de los seres vivos. Por ejemplo, lo de los picos de los pinzones ya se entiende mucho mejor y sabemos mucho mejor cómo funciona el mecanismo detrás de la evolución. Pero lo que les quiero mostrar es, bueno, reforzar esta idea un poquito de que la evolución no es un proceso lineal, ¿no? Sino un proceso ramificado. Mucha gente la seguimos viendo así, cuando en realidad es algo mucho más complicado, que parece un árbol con muchas ramificaciones. Se sigue conservando esta idea lineal, ¿no? Que tiene que ver con, hasta para el aniversario de Darwin, que es el 12 de febrero, se celebra en todo el mundo el Día de Darwin cada año. Y bueno, celebramos el 200 aniversario hace unos años, hace 5 años, sigue siendo lineal, se fijan, o sea, equivocada, no es así. Bueno, y por ejemplo, ahí el anís del mono tiene ahí la cara de Darwin, si se fijan, siguen burlándose de Darwin después de todos estos años. No me voy a meter a la idea del creacionismo, ya saben ustedes que se sigue creyendo que no puede explicar la evolución toda esa variabilidad. Se sigue diciendo que si hay un reloj tiene que haber habido un relojero, entonces si hay una adaptación como el ojo humano, pues tiene que haber habido un diseñador sobrenatural. No sé, en Costa Rica, en Estados Unidos están luchando mucho contra estas ideas creacionistas.
En México no tenemos mucho problema, afortunadamente, porque no somos un país fundamentalista religioso. La religión católica no interpreta la Biblia literalmente, como sí lo hacen algunas religiones protestantes. Pero bueno, espero que no esté siendo un problema enseñar evolución y que se opongan los creacionistas. Con lo que quisiera terminar es que hoy la idea de Darwin se está aplicando a muchas cosas. Por ejemplo, en la selección de candidatos para un empleo se hace una selección que es darwiniana, y los empleos que tienen las características mejor adaptadas a un empleo van a conseguir el empleo, y los que no, pues no van a poder tener ese tipo de empleos. Cuando uno hace una lluvia de ideas para desarrollar algún concepto, se manejan muchas ideas muy diversas y luego se seleccionan las mejor adaptadas, y luego ese proceso se puede repetir. Las ideas que seleccionamos las podemos tratar de mejorar y nuevamente hacer muchas variedades y seleccionar las mejores, y si repetimos el ciclo varias veces vamos a tener ideas mucho mejor. También cuando se escribe puede uno ir mejorando su texto. Las bacterias, por supuesto, estamos viendo la evolución en tiempo real cuando vemos el surgimiento de bacterias resistentes a los antibióticos. Para quienes dicen que la evolución no se puede observar, claro que se observa, la observamos todos los días. Incluso, tristemente, en pacientes con cáncer, las células cancerosas también se están reproduciendo mucho y están mutando, y entonces surgen variantes de las células de un tumor que se vuelven resistentes a la quimioterapia, y la quimioterapia va seleccionando a las células más resistentes. Entonces, si no funciona bien un tratamiento, a veces el tumor se vuelve más resistente y empeora el problema. Ese es un problema que tenemos, y a veces hay que irles cambiando el tratamiento a los pacientes de cáncer. Lo mismo pasaba con los pacientes con VIH, aunque afortunadamente ahora darwinianamente les ofrecen 3 fármacos al mismo tiempo, y es muy poco probable que el virus mute para volverse resistente a 3, ¿no? Entonces ahora funcionan mucho mejor los tratamientos. También los chismes o las historias que circulan antes en el correo, ahora en internet, van cambiando y van evolucionando. Yo no puedo encontrar una versión del mismo chiste que oyó de niño, pero ahora ya cambiaron los personajes y ahora ya usan otras cosas, han hecho experimentos con cartas. Los virus de computadora evolucionan también, están programados para cambiar, y van sobreviviendo los que logran evitar a los antivirus, ¿no? Y los que logran engañar a las personas para que le den clic. Y eso explica la gran dispersión de virus en computadora. Las ideas evolucionan, y eso es muy interesante, ¿no? La cultura está hecha de ideas que ahora le llamamos memes. Ahora ya se puso de moda la palabra. La idea la tuvo Richard Dawkins. Él decía que las ideas se transmiten de un cerebro a otro como virus, pero además van cambiando, van evolucionando. Y eso puede explicar un poquito cómo se desarrolla la cultura. Las lenguas, por ejemplo, también han evolucionado claramente. Nunca encuentro dónde está el idioma español, pero aquí está. Viene de una rama de los idiomas itálicos y latinos. Entonces también se puede estudiar. Muchas cosas evolucionan. Hoy ya se hace química darwiniana en la que, en vez de diseñar una molécula exacta, se diseñan muchas variedades y se selecciona la que funciona mejor, y luego esa se le meten más cambios y se selecciona el cambio que funciona mejor, y después de varios ciclos se tienen medicamentos o moléculas que cumplen funciones mucho más precisamente a través de lo que se llama hoy la química combinatoria. Entonces, bueno, termino diciendo que, bueno, ya pasó el aniversario de Darwin, esta charla la di en 2009, pero bueno, seguimos celebrando cada año el Día de Darwin, y verdaderamente es una de las ideas más brillantes que ha tenido la humanidad. Y bueno, se me olvida decir, también la ciencia es darwiniana, porque pintamos a la ciencia como si fuera una línea recta, pero en realidad pasa por muchos intentos fallidos, muchos callejones sin salida. Entonces, no es así tan derechito el progreso científico, sino que en realidad tiene muchos intentos de prueba y error. Y bueno, luego limpiamos las partes que no nos gustan porque fallaron, y parece que la ciencia avanzara en línea recta. Y además los científicos se forman, digamos, este es el maestro, este es el alumno, y luego estos son los alumnos del alumno, y entonces van teniendo como una genealogía también, ¿no? También tienen sus árboles genealógicos los científicos. En el año de Darwin hubo una visita del bisnieto de Darwin allí en Montevideo. Ahí estoy con la licenciada Alejandra León, y el nieto, le decíamos el tataranieto, le decíamos el tatara Darwin.
Me encontré que en Argentina hay unas palomitas de maíz marca Darwin, quién sabe por qué, pero bueno, pues termino diciendo esto, ¿no? Que realmente la vida de Charles Darwin fue una vida muy, muy productiva. Celebramos su aniversario. Él murió, está enterrado en la abadía de Westminster, en una tumba muy pequeña, junto a la de Newton, no luce. Pero bueno, yo los invito cada año a celebrar en sus escuelas el Día de Darwin, el 12 de febrero. Ahí estoy yo con mi Darwin de peluche. Y pues, bueno, y también escribí un libro que no sé si se pueda conseguir sobre la vida de Darwin para niños. Pero bueno, pues les agradezco mucho, perdón, porque me extendí un poquito, y a ver si tenemos tiempo para algunas preguntas o algunos comentarios. Muchas gracias. Sí, hay espacio para unas cuantas preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna duda sobre la enseñanza? Sí. Mire, no sé si se consiga, no he preguntado, la editorial es SM, si no me equivoco, sí, SM, no sé si lo estén distribuyendo aquí, pero es probable que sí. Y si no, si les interesa, tal vez podemos buscar la manera de que yo se los hiciera llegar, pues no sé, a través de Alejandra León o algo así. Entonces, si quieren tomar los datos, ahorita les cambio para que vean mi correo. Ahí está. Ah. ¿Alguna otra? Esperar a que acabe la charla, por favor, antes de pasar a firmar los sellos. Gracias. Ah. Lo mío es un comentario, estaba muy bonita la charla. A mí me vacila el término de países desarrollados, ¿verdad? Nosotros somos desarrollados. Y él tocó de que en Estados Unidos, y es cierto, en Estados Unidos hay estados donde es prohibido referirse a la teoría de Darwin, y es enjuiciado la persona que lo haga, y condenado también. Y son un país desarrollado, ¿verdad? Sí, yo digo países industrializados, eso sí. Pero el desarrollo, pues depende cómo lo defina uno. Para mí, Costa Rica es uno de los países más civilizados que conozco, junto con Uruguay. México no es muy civilizado. ¿Alguna última pregunta? ¿Comentario? Pues les agradezco mucho. Muchas gracias. Pasar por la puerta de la izquierda, si me hace el favor. Muchas gracias.